saludos. Ya estamos de vuelta como cada noche de miércoles después de las 8:30 en vivo. Pues salvar la vida y reinsertarse de manera exitosa en la sociedad son retos que impone la COVID-19. De los protocolos de rehabilitación post-COVID vamos a estar dialogando hoy. Les recuerdo nuestros teléfonos, el 7878-9184 y el 7878-9522. Les recuerdo que aquí usted tiene libre acceso y ya presento a las primeras personas invitadas en esta emisión. Me acompaña el doctor Heberto García Silvera, quien es director del Hospital Neumológico Benéfico Jurídico y jefe del Grupo Nacional de Neumología, y la doctora Tania Peón Valdés, de la Sección de Salud Mental de la Dirección Provincial de Salud en La Habana. Bienvenidos a Libre Acceso. Bueno, han pasado los días en la pandemia y realmente la pandemia ha ido mostrando los caminos, y ya al Sistema Nacional de Salud no solo le basta con salvar vidas, sino también con lograr que las personas que han sufrido la COVID-19 se reinserten de manera exitosa. ¿Por qué nace este protocolo de rehabilitación integral que se inicia en hace muy poco tiempo realmente? A ver, buenas noches. Buenas noches. El protocolo es una necesidad para la atención a aquellos pacientes que han padecido la enfermedad en un momento determinado y que hay un grupo de ellos que queda con secuelas. Desgraciadamente, esta es una enfermedad que es un poco devastadora. Y no todo, hay por suerte una pequeña cantidad de personas, un pequeño porciento de los que la padecen, van a quedar con algún tipo de secuela, fundamentalmente respiratorias, porque es una enfermedad eminentemente que deja estragos en el aparato respiratorio, pero también hay secuelas fuera del aparato respiratorio que no se pueden obviar que existen, están descritas y aparecen, sobre todo vasculares, cardiovasculares, de tipo neurológica, de tipo renal y de tipo psiquiátricas, por así decirlo, o psicológicas. Nosotros hemos tenido la experiencia de un grupo de pacientes que hemos atendido en el hospital en un periodo de tiempo de meses. Se creó una consulta multidisciplinaria y una de las secuelas más importantes que vimos, una de las más frecuentes, fue el daño psicológico que deja a las personas haber padecido la enfermedad. Esto viene por una situación de trauma familiar, personal, que sufren los pacientes y que al final requieren, por las condiciones en que quedan, de la atención de un especialista o de un personal especializado que les permita salir de esta situación. Y para eso, bueno, en la parte de salud mental juega un papel importantísimo. Quiere decir que la propia práctica, o sea, la vida, fue diciendo, hay que actuar por aquí, hay que actuar por aquí, porque además es una enfermedad nueva que todavía se sigue descubriendo en su impacto. Ajá. Otras enfermedades, bueno, las respiratorias, que son las secuelas que quedan también, como después de la psicológica, queda un grupo de situaciones de falta de aire por fatiga musculares, fibrosis pulmonares, a veces son alteraciones pulmonares no fibróticas precisamente, alteraciones de las vías aéreas, en fin, un conjunto de alteraciones que se puede ver en estos pacientes, y de la ventilación por afectación de los diafragmas, en fin, se puede ver una serie de situaciones que están ya bien identificadas y cesadas. Usted nos decía el otro día, no podemos confundir el periodo de la enfermedad con el periodo post-COVID. Sería interesante abundar un poco sobre eso. A ver, en las revisiones que hemos hecho en la literatura y en la práctica nuestra también, estamos viendo que la enfermedad es un poco más prolongada que muchas enfermedades infecciosas virales. Esta enfermedad tiene un periodo inicial agudo, o sea, donde aparecen los síntomas, donde el paciente es capaz de transmitir la enfermedad, que dura días, a veces semanas. Pero tiene un periodo intermedio de persistencia de los síntomas, que no se puede olvidar, porque persisten síntomas o aparecen síntomas o complicaciones a corto plazo. Ya posteriormente, después de ese periodo, se instaura un periodo más prolongado, se dice que hasta 12 meses, en el cual pueden aparecer complicaciones post-COVID. Nosotros hemos visto pacientes que después de semanas, incluso algunos meses, han presentado o empiezan a manifestarse algunas de las secuelas que esta enfermedad puede tener. Quiere decir que cuando a usted le dicen es negativo,
sea, es una buena noticia, pero no está libre del impacto de la enfermedad, de la COVID-19. Usted tiene un periodo de positividad al PCR que está por la carga viral que tiene en su nasofaringe y que es capaz de contagiar a los demás. Eso tiene un impacto epidemiológico fundamentalmente, pero desde el punto de vista clínico hay mucho más después que usted se negativiza. Pueden seguir apareciendo síntomas o persistiendo los síntomas iniciales en el tiempo. Muchas veces hemos visto gente que al mes todavía tiene pérdida del olfato, pérdida del gusto, por poner un ejemplo. ¿Y cómo se ha diseñado este protocolo para la rehabilitación integral? ¿Qué procesos debe seguir? El protocolo se ha diseñado en un aspecto fundamental, que es la utilización para estos pacientes, para todos los pacientes que han padecido la COVID, de tener la oportunidad de transitar por el sistema de salud en sus tres niveles. Empezando por el consultorio médico de la familia, que es el primer toque al sistema, donde estamos proponiendo dispensarizar al 100% de los pacientes que hayan padecido la COVID con un seguimiento hasta 12 meses después, para hacer un diagnóstico lo más rápido posible, precoz, si apareciera alguna complicación. Yo creo que ahora que usted está diciendo, estamos planteando dar un seguimiento, porque a veces las personas escuchan y dicen, bueno, así se oye muy bonito, pero eso no me ha pasado a mí, eso no lo están haciendo en mi médico de la familia. Es que todavía... Estamos dando los primeros pasos para implementar el protocolo con una serie de actividades. Por lo menos el protocolo está hecho, está discutido por los expertos, por las personas, por los decisores, está aprobado. Estamos implementando una serie de medidas para eso, porque eso lleva medidas de capacitación al personal que va a trabajar en esto. Hemos hecho tareas de capacitación a los rehabilitadores, hemos hecho tareas de rehabilitación a los licenciados de cultura física que van a participar en esto, en la rehabilitación también. Hemos presentado a los directores de hospitales para que sepan cómo va a funcionar. A los directores municipales se les debe presentar en un momento determinado el protocolo para preparar las condiciones a nivel de la base y transitando por todo el sistema hasta la atención terciaria, para que los pacientes puedan llegar al que lo necesite hasta el último nivel del sistema de salud. Usted hablaba de la etapa del médico de la familia. ¿Después qué sigue? Después de la etapa del médico de la familia, que es el inicial, el protocolo incluye una consulta multidisciplinaria a nivel de los policlínicos. O sea, ya sería una consulta un poco más ampliada, con un poquito más de recursos, y que se evalúen los pacientes. Viene siendo como un filtro, y a medida que el paciente ya llegue a ese nivel, bueno, los que necesiten, por las complicaciones, la extensión, la complejidad de lo que tienen, transitarían al nivel secundario. Ahí estarían los hospitales clínicos quirúrgicos con los servicios de neumología o los neumólogos, que existen en casi todos estos hospitales, participando activamente junto con los rehabilitadores, los psicólogos, los psiquiatras, los clínicos, en la atención a estos casos. Ahí, por supuesto, el nivel secundario posee mucho más recursos para el tratamiento y el diagnóstico adecuado. Y como última etapa quedaría el hospital neumológico benéfico jurídico para la atención a los pacientes cuyas complicaciones ya requieran de un tratamiento mucho más especializado, sobre todo respiratorio. El que necesite un seguimiento o una evaluación cardiológica irá, por supuesto, para la atención terciaria de cardiología, así sucesivamente. Como usted ha dicho, el 100% de las personas que han padecido la COVID deben ser dispensarizados por su médico de la familia una vez que comience a funcionar este protocolo en toda La Habana. Y no todos los pacientes deben transitar por todas las etapas. Exactamente. ¿No? Les propongo hacer una pausa. Nuestros teléfonos 7878-9184, 7878-9522. Y vamos a ver las opiniones que pudo captar la periodista Elizabeth Cánova. Adelante. En el pabellón Mella del Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre tiene su sede el proyecto de protocolo de rehabilitación integral para pacientes convalecientes de la COVID-19, una iniciativa pionera de su tipo en el país que ya da sus primeros pasos. Conocí de la consulta por un vecino de mi edificio que la pasó bien mal y bueno, me alertó sobre la existencia de este programa de atención a pacientes post-COVID. La pasé muy mal. Y de hecho, todavía estoy pasando secuelas de la COVID. Me ha dejado un poco dolor de cabeza. Es una enfermedad que te desestabiliza mucho física y emocionalmente, por todo lo que implica, por todo lo que ves todos los días. Ya hace un mes. ¿Y qué secuelas les han quedado? Dolores de cabeza,
no poder respirar bien es lo que más me golpea. Sí, hoy es la primera vez que acudo aquí. ¿Cómo supo de la existencia de esta consulta? La última vez que vine en el seguimiento al post-COVID, ¿no?, que tuve una recaída, pues me convocaron para este proyecto que no sabía que existía y lo agradezco muchísimo. Es un equipo muy profesional, es muy integral todo lo que te hacen y pasa desde análisis de rutina hasta rayos X, ultrasonido, pruebas también con el psicólogo. Yo creo que es una oportunidad muy importante para que las personas que han pasado por esta enfermedad puedan recomponerse física y espiritualmente también, ¿no? La preocupación que tengo es que tengo mente positiva porque quisiera, a través de esta consulta de rehabilitación, poder tratar de eliminar esas secuelas que tengo que me están haciendo mucho daño hasta psicológicamente. ¿Sabes qué me preocupa? Que esto, que estoy ahora aquí, no lo sepan muchas personas que están atravesando por este proceso de post-COVID, porque realmente después que uno lo pasa, que quedan todas esas secuelas, uno no sabe cómo va a vivir con eso, cómo enfrentarlo, qué va a pasar, y esto es bueno que lo sepan, que sepan que existe, que está esta posibilidad tan buena. Todos estos pacientes que hoy reciben rehabilitación desde la atención secundaria de salud transitaron etapas agudas de la enfermedad en condiciones graves o críticas. Yo fui una paciente que estuve grave en la terapia intensiva y después de mi recuperación ingresé aquí en la rehabilitación. Yo llegué aquí a recuperar y ya camino. O sea que llegó aquí sin prácticamente caminar. Sí, caminaba muy, muy lento, con mucho trabajo, pero ya ando solo. Después de un seguimiento a través de los diferentes especialistas, nos hacen una evaluación que incluye el grupo de fisioterapeutas y después de determinadas características por la evolución y el estado y cómo pasamos la enfermedad, después de cumplir algunos requerimientos, clasificamos en el grupo de pacientes que pueden ser rehabilitados a través de este proyecto. Hemos hecho ejercicio de todo el tipo de ejercicio, y después de caminar también, después lo dieron el magneto, el calor, el ozono, todo ha sido magnífico. Todo ha sido, el tratamiento ha sido físico, ejercicio, y bueno, ahora que estamos en el ozono. ¿Y eso ha sido como asesoramiento? Sí, ¿cómo que no? Tratamientos, son muy profesionales aquí. Estuvimos 6 semanas. Hoy yo me siento recuperada. El equipo que hay aquí de médicos ha sido magnífico con nosotros. Desde el más simple hasta el mejor no lo veo. Dar mis felicitaciones a este gran colectivo, que le puedo decir hoy por hoy que le ha salvado la vida a mi padre. Y como mi padre hay infinitos de pacientes aquí. Y esto es una muestra más de que sí podemos hacerlo mejor, sin tantos recursos, sin lo que sí es muy necesario, imprescindible, la intención, el deseo, el amor a su trabajo. Y esto es lo que este colectivo ha logrado con nosotros y que inclusive que este proyecto se extienda, porque sin tantos recursos se puede lograr. El camarógrafo Pablo Ayala y Elizabeth Canova para Libre Acceso. De la rehabilitación post-COVID estamos dialogando hoy y justamente nos ha entrado una llamada desde Santiago de Cuba y nos dice: soy convaleciente de la COVID, me dio una neumonía bacteriana, tengo problemas para respirar, dice Fidel Barrial, quisiera saber qué hacer, me atiendo por el consultorio y preguntan si las inhalaciones son buenas y qué más se puede hacer. Es casi una consulta médica, pero por la importancia de esta pregunta que no puede sucederle a otras personas, hacemos esa pregunta, doctor. Sí, cómo no. A ver, en este caso, decir primero que la neumonía bacteriana o la bronconeumonía bacteriana es una complicación de la COVID. O sea, el COVID es un virus, produce lesiones pulmonares propiamente dichas y sobre todo una reacción inmunológica a nivel del pulmón. Secundariamente, algunos pacientes que tengan factores de riesgo bien establecidos, como diabéticos, desnutridos,
desnutridos, obesos, pueden en un momento determinado complicarse en el transcurso de esa fase aguda que yo hablé con infecciones bacterianas secundarias. Por tanto, estamos hablando de una complicación de la COVID. Por supuesto, en este caso, el tratamiento indicado en el proceso agudo es el uso de antibiótico terapia de amplio espectro. Nosotros aquí hablamos de cefalosporina, o sea, un grupo de antibióticos que se utilizan, que están protocolizados para el tratamiento de estas complicaciones. El problema está es esa complicación le deja secuela, sí le puede dejar secuela. Las lesiones inflamatorias bacterianas, y más si se asocian a la inflamación inmunológica que produce el propio virus, puede dejar secuelas en el pulmón de tipo fibrótico, puede dejar secuelas en el pulmón de cavidades y a largo plazo puede producir bronquiectasis, dilataciones bronquiales y una serie de alteraciones anatómicas en el pulmón que tienen después repercusión clínica y deben ser diagnosticadas y, por supuesto, tratadas. Quiere decir que necesita una evaluación integral. Por supuesto, a esta altura. Más allá de las inhalaciones. Por supuesto que sí. No, no, las inhalaciones no es una indicación para este tipo de secuelas. Eso lleva primero establecer el diagnóstico y después, en base a eso, personalizarle el tratamiento y la conducta a seguir. Bueno, ya sabe Fidel Barriel de Santiago de Cuba, que es la duda que pueden tener muchas personas. Bueno, ahí veíamos una diversidad de opiniones captadas por la periodista Elizabeth Cánova sobre impacto desde el punto de vista psicológico. Y una persona decía que las personas podamos recomponernos una vez que hemos sido pacientes de la COVID es importante. Y los especialistas de salud mental realmente desde que comenzó todo han estado con una ayuda bien valiosa en relación con esta pandemia. ¿Qué es lo que se ha evaluado? ¿Qué tipos de secuelas han sí. descubierto en este proceso? Bueno, buenas noches. Sí, efectivamente, partiendo de la esencia de que el ser humano es un ser biológico, psicológico, social y además espiritual, era de esperar que una enfermedad como esta también tuviera secuelas psicológicas estudiadas en varios de los ámbitos y demostrado que efectivamente, si utilizamos el nombre de secuela, efectivamente es la secuela que con mayor frecuencia presentan las personas que han tenido la enfermedad. Nosotros hemos hecho estudios en todos los ámbitos, tantos ámbitos del hospital, mientras están enfermos los pacientes, e inclusive en periodo post-COVID, o sea, las personas convalecientes, y efectivamente ha habido un sufrimiento, sobre todo de trastornos de ansiedad. En varias de sus maneras de expresarse es del trastorno que más frecuentemente hemos estado viendo. Además, trastornos depresivos en menor cuantía y también algunos trastornos que están asociados con el evento estresor de haber enfermado. Las personas generalmente no están enfermando solas, enferman con frecuencia con su familia, con sus familiares, por el patrón tan frecuente de transmisión intrafamiliar de la enfermedad. Entonces hay preocupaciones respecto a la propia salud y también preocupaciones respecto a los otros familiares que también han enfermado, a su evolución. O sea, las personas también han tenido que vivenciar eventos de duelo, de pérdidas familiares, familias que han tenido más pérdida de más de un miembro. Y todo eso genera tristeza, reacciones dolorosas, profundas en el entorno, no solo del individuo, sino también de la familia. Y son de los eventos que hemos estado desde la psicología, desde la psiquiatría infantil, acompañando a toda la población cubana y a la población habanera al respecto. Una de las televidentes decía, y usted hacía referencia a ellos, que el acompañamiento para recomponerse. Efectivamente, nosotros hemos estado manejando la importancia de readaptarse. La vida se está readaptando, una en el modo de llevarla, ¿no? Porque estamos aprendiendo realmente a vivir en una sociedad en la que debemos cumplir con toda una serie de normas, el distanciamiento, el cumplimiento del uso del nasobuco, el uso de soluciones, la desinfección, que son cosas a las cuales no estábamos acostumbrados antes. O sea, se recompone la vida en el aprendizaje de esas nuevas normas, pero también se recompone en aprender a vivir con secuelas, que pueden ser desde el punto de vista respiratorio, se recompone a vivir con familiares que ya no están, se recompone en el hecho de poder también manejar los propios síntomas psicológicos que la persona está vivenciando. Por tanto, el acompañamiento desde los escenarios de salud mental han estado concebidos desde el principio y forman parte de todos los protocolos de actuación desde todos sus escenarios, tanto desde el nivel primario de atención en los grupos multidisciplinarios, en los policlínicos, como en los hospitales y en nivel terciario de atención. Esta forma parte, complementa todo el proceso de atención. Ahora, doctora, ¿qué usted recomendaría?
a la familia, teniendo en cuenta ese sistema que se ha puesto en funcionamiento con la salud mental en todos los municipios, en redes, comunidades, en relación con el deber ser de lo que han visto, lo que ese acompañamiento, cuán eficaz puede ser y cómo la misma familia puede también salir adelante. Ya, o sea, comprender en primer lugar que el hecho de que tengan síntomas de la esfera psicológica son esperados. Es decir, no sentirse tampoco mal, no sumar un malestar más porque estoy sintiendo algún malestar psicológico. O sea, saber que en esta situación lo anormal es la pandemia, lo anormal es la enfermedad, y que tener alguna sintomatología psicológica que acompañe este proceso puede ser esperado. Que además, es decir, pueden haber síntomas que pueden ser manejados en el propio entorno de la familia, que la familia se acompañe, se ayude, se proteja, que de manera unida responda, que hagan actividades de ocio, siempre leer, escuchar música, hacer ejercicio de relajación, son útiles para un poquitico disminuir cualquier malestar, cualquier estrés que la familia tenga. Y cuando aquellos síntomas sobrepasen efectivamente su adaptación al medio, su vida, vean que los síntomas efectivamente están entorpeciendo con su desempeño normal, pues hay toda una red desde los propios policlínicos, los departamentos municipales de salud mental y los servicios de salud mental en los hospitales, que están todos desbanados y todos están preparados para dar respuesta a la demanda de atención que la población tenga. Y así hemos estado trabajando. La salud mental ha estado acompañando a la población desde grupos de WhatsApp, tanto para adultos como el acompañamiento a los familiares de niños y adolescentes y familiares de discapacitados, adultos mayores. O sea, ha habido toda una gama diversa de grupos a los cuales se pueden acceder. Y además está la línea de apoyo 103, que es una línea de apoyo psicológico que no ha dejado de funcionar, y ha sido una gran fortuna poder contar con esta línea telefónica que sigue funcionando. Sigue funcionando, y hay psicólogos que están en esa línea para dar respuestas a cualquier necesidad que tenga la población y que quiera acudir. Ahí también le van a recibir información acerca de los lugares, los teléfonos de los centros comunitarios, los grupos de WhatsApp. Van a recibir también toda una información ahí de hacia dónde también dirigirse en caso de lo necesiten. Sí, en una ocasión aquí en el programa hacíamos referencia a la línea 103 y cómo las personas se sentían, bueno, en plena pandemia, en el momento más crudo, cómo las personas se sentían acompañadas, incluso los médicos que estaban en esas funciones también estaban viviendo con intensidad momentos diferentes. Una experiencia singular, de verdad, ha sido una experiencia grandiosa de lo que han vivido los médicos, los psicólogos en la línea de ayuda. Ha sido espectacular, de verdad. Y los resultados, o sea, pueden ya han estudiado los resultados de ese impacto de la salud mental de los trabajadores de la psicología, de la psiquiatría, cómo se revierte ese proceso. Sí, los hemos estudiado. Sí, cómo no. Y yo creo que el principal resultado, que consideramos que es bastante alentador, es que efectivamente estas manifestaciones en la salud mental que nosotros podemos estar viendo en el proceso de la enfermedad y el momento posterior se resuelven. O sea, nosotros no podemos decir que nosotros digamos que aun cuando estamos visualizando secuelas psicológicas en el proceso de la post-COVID, esas no son permanentes. Una vez que se han intervenido, una vez que se han trabajado con especialistas de la psicología y la salud mental de modo general, han resuelto los pacientes. Es decir que el mensaje es alentador en ese sentido. Bueno, les propongo, muchas gracias, doctora, les propongo ver el siguiente reporte de la periodista Elizabeth Cánova, que estuvo por el Hospital Clínico Quirúrgico de 10 de octubre, donde está funcionando uno de los protocolos de la rehabilitación integral post-COVID. Les recuerdo nuestros teléfonos, el 7878-9184, el 7878-9522, y luego regresamos. Un equipo multidisciplinario brinda a los pacientes herramientas útiles para la rehabilitación post-COVID, pero este proceso tiene un momento previo. Nosotros queremos informarles a la población de qué manera es que llegan a nosotros. Inicialmente, tanto el médico de familia como la enfermera deben hacer una dispensarización de la población que atienden, para detectar a aquellos pacientes que tengan sintomatología
posterior a haber padecido de la enfermedad de la COVID. Una vez que ellos tengan identificado a estos pacientes, los remiten al clínico del policlínico, quien hará una evaluación inicial y general de estos pacientes, y también de la misma manera lo hará el fisiatra de esta área de salud. Estos pacientes deben ser evaluados, y para remitirlos y llegar aquí a nuestro servicio tienen que presentar limitaciones de que estén sobre lo de moderado a severo, es decir, no son todos los pacientes. Aquellos que tengan padecimientos que sean leves, por supuesto, en su área de salud serán atendidos. Los que estuvieron más complicados, los que pasaron por las áreas de terapia intensiva y los que las secuelas post-COVID han sido mucho más complicadas, mucho más evidentes, donde le han ido dando positivo un grupo de exámenes que se le han ido haciendo. Y bueno, esos son los pacientes que van a entrar al proyecto. Una vez incorporados al proyecto, son sometidos a una evaluación integral que transita por medicina interna, fisiatría, en la determinación de las limitaciones de la función corporal, neumología para detectar la gravedad de las secuelas respiratorias, cardiología, psicología, medicina natural y tradicional, en la que se incluye el tratamiento con ozonoterapia y auriculoterapia, y hasta son atendidos por una logofoniatra, dadas las posibles alteraciones de la voz y el habla. Una vez que se hacen todas estas evaluaciones iniciales, comenzamos con el tratamiento rehabilitador integral, donde se hacen ejercicios respiratorios, como ya le dije, ejercicios aerobios, ejercicios de fuerza, ejercicios de relajación, y además contamos con un biosaludable, que son en las dos últimas semanas, ya una vez que los pacientes van progresando, llegamos a ese nivel, que ya una vez que lo vencen podemos decir que los pacientes han mejorado, porque por supuesto llegan hasta ahí. Hemos trabajado con tres grupos de pacientes. Estos tres grupos de pacientes, todos los pacientes que han pasado por aquí ya han evolucionado satisfactoriamente. Uno de los ejemplos sencillos que le voy a poner es un paciente que llegó en silla de ruedas posterior a este COVID y hoy está haciendo una marcha de 10 minutos sin silla de ruedas, sin aditamento y sin apoyo externo de ningún tipo. Ese es uno de los casos que tenemos. Pero todos los demás pacientes que han rotado por aquí ya han cumplido su ciclo de tratamiento, han evolucionado, todos los pacientes han pasado por todos los equipos y hoy por hoy se encuentran. Estamos evaluando hoy el tercer grupo de pacientes, o sea, esta semana estamos evaluando el tercer grupo de pacientes, pero los dos grupos anteriores, todos los parámetros con que inicialmente empezaron, todos se modificaron al término del tratamiento y cumplieron con, primero, los objetivos del tratamiento que nosotros nos proponíamos, y segundo, que están reinsertados todos a la vida social y laboral que tenían antes de sufrir el COVID. Bueno, el desafío inicial era salvar vidas, ahora el desafío es hacer que los pacientes recuperen su calidad de vida y que además de eso se integren a la sociedad, a sus trabajos, que muchos han quedado limitados en su vida personal y profesional. Y aquí le hemos devuelto esa posibilidad de reintegrarse. En la mayoría de los casos totalmente se recuperan. Si bien el proyecto apenas está iniciando, vale la pena reconocer este protocolo de rehabilitación integral que se propone devolverles la vitalidad a los pacientes convalecientes de la COVID-19. El camarógrafo Pablo Ayala y Elizabeth Canova para Libre Acceso. Y de la rehabilitación integral post-COVID dialogamos hoy aquí en Libre Acceso. Ahora les presento a la doctora Yulmi Rodríguez Borges, quien es especialista de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Docente Clínico Quirúrgico de 10 de Octubre. Y nos sigue acompañando el doctor Heberto García Silvera, director del Hospital Neumológico Benéfico Jurídico y jefe del Grupo Nacional de Neumología. Bienvenida. Buenas. Y bueno, ahí veíamos el reportaje de la periodista Elizabeth Cánova y como uno de los especialistas decía, realmente entran de una manera y cuando salen, ya salen rehabilitados. Dice Diana de La Habana del Este, una televidente, ¿cómo llegar a esa clínica? Por mi consultorio no hay nada para los convalecientes de la COVID. Y yo le preguntaría cómo está organizado, haciendo eco también de lo que pregunta Diana, cómo ha estado organizado en estos dos grupos primeros, cómo llegaron allí estos pacientes a esta atención que es secundaria. Sí. Bienvenida. Buenas noches.
Como decía el doctor anteriormente, se está implementando en estos momentos, se está organizando todo el proceso para que la atención comience desde la atención primaria, para que el primer encuentro sea con el médico y la enfermera de la familia. Es lo que debe suceder a partir de ahora y que se implemente todo este proceso. Una vez que el médico y la enfermera de la familia determine el nivel de afectación que es superior a una situación leve con pocos síntomas, entonces deriva al clínico y al equipo multidisciplinario del policlínico que atiende a esta paciente. En este equipo multidisciplinario deben entonces hacerse determinaciones complementarios, un examen físico riguroso y determinar entonces qué secuelas ha podido dejar desde este punto de vista respiratorio, cardiovascular, y tiene que integrarlo el equipo, fundamentalmente el médico rehabilitador, el fisiatra del área, que va también a hacer una evaluación funcional para determinar los niveles de afectación desde el punto de vista de función corporal y de la participación en las actividades sociolaborales. Muchos de estos pacientes se han visto limitados a continuar sus actividades laborales, están todavía de reposo en casa, porque las limitaciones funcionales que tienen desde el punto de vista respiratorio, y no solo respiratorio, ya el doctor lo explicaba, osteomioarticulares, cardiovasculares, les impide continuar sus actividades cotidianas. Hemos tenido pacientes féminas que tenemos a veces doble jornada porque hacemos el trabajo y cuando llegamos a la casa tenemos otras actividades. A veces no, casi siempre. Casi siempre. Pues entonces estas pacientes nos decían, debemos cocinar sentadas en un banquito, en una silla cerca de la cocina porque no podemos estar mucho tiempo de pie. Cuando hacemos las labores domésticas tenemos que parar, reposar y continuar. O de lo contrario, necesitar ayuda de alguien que las supervise porque a veces han tenido fatiga, mareo, la falta de aire les impide hacer las actividades. Entonces, cuando el fisiatra del área y el clínico determine que los niveles de severidad que tiene su repercusión, pues entonces no son los adecuados para hacer el tratamiento en la atención primaria de salud, es cuando deriva la atención secundaria. Mientras los niveles de afectación sean leves y tratables en la atención primaria, se puede hacer la actividad a este nivel, que es lo que estamos implementando en este momento. Que nuestras áreas de salud en atención primaria vuelvan a reabrir sus puertas, vuelvan a evaluar a los pacientes y que se organice de forma mantenida en el tiempo, porque todavía las secuelas van a aparecer en un tiempo prolongado, como explicaba el doctor, hasta 12 meses. No va a acabar simplemente en un mes, dos meses después del padecimiento de la enfermedad. Una vez que el paciente es remitido a la atención secundaria, en este caso nuestra institución, como va a suceder en otras instituciones de la ciudad y en un momento posterior en otras instituciones del país, se va a evaluar al paciente por un equipo multidisciplinario. En el caso del Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre, desde el mes de febrero, el equipo en conjunto con otras especialidades nos reunimos para revisar todas aquellas necesidades que tenían nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la pandemia el hospital está al servicio de la COVID. Y los especialistas pudieron determinar aquellas afectaciones y secuelas que iban quedando y que se podían evaluar en el tiempo. Nos dimos a la tarea de visitar algunos policlínicos aledaños al hospital. La de Santa María, el Policlínico Girón, el Policlínico Raúl Gómez y otras instituciones aledañas a la institución. Y ellos nos aportaron una serie de pacientes que tienen en sus bases de datos que habían estado críticos y graves, o sea, con un nivel de afectación importante. Los identificamos y los citamos, y fue el primer grupo evaluado fue a partir de esta experiencia que nos aportaron estas instituciones y pacientes egresados de nuestra institución que habíamos identificado ya con estas afectaciones severas. Así comenzó el primer grupo. Una vez que se corrió ya, bueno, la información, familiares, amigos, vecinos, fueron llegando a nuestro centro estos pacientes, siempre con los resúmenes de egreso de los centros hospitalarios donde estuvieron. Y así las cosas, bueno, se hizo un equipo multidisciplinario dirigido fundamentalmente por el equipo de rehabilitación, en la que participa neumología, muy importante, un pilar fundamental, cardiología, porque hay una estadística importante en la institución de pacientes que han aquejado pericarditis como uno de los ejemplos. Pudieran haber otros muchos para mencionar como secuelas en estos pacientes. Tenemos una logofoniatra dentro del equipo que evalúa las afectaciones de la voz, del lenguaje. Muchos de estos pacientes en terapia han estado entubados o con traqueostomía, ventilados por largos periodos de tiempo. Tenemos también el psicólogo
como parte del equipo que evalúa estas afecciones de las que hablaba la doctora hace un momento. Hemos tenido pacientes que han quedado con fobias a estar solos, a estar en lugares cerrados y otras tantas manifestaciones, trastornos del sueño, de ansiedad, y que se evalúan desde un primer momento con escalas determinadas y se le da entonces el tratamiento. Otro aspecto a evaluar importante es la parte de clínica, o sea, la medicina interna o geriatría en dependencia de la edad. Y también se le hace una evaluación integral. Una vez determinados los niveles de afectación que tienen estos pacientes, se sugieren determinados complementarios que son ya de atención secundaria específico, como la espirometría, como el ecocardiograma, como la tomografía de alta resolución, que ya están disponibles precisamente en atención secundaria y no en atención primaria. Algunos de estos pacientes que llegaron por su propia cuenta, o sea, por su libre y espontánea voluntad, no clasificaban dentro de estos niveles de severidad, o sea, moderados y severos. Se les dieron orientaciones y creamos nuestro propio plegable con una serie de orientaciones graficados con dibujos agradables para que el paciente lo pueda entender de forma sencilla de actividades de rehabilitación que podía hacer en su hogar para que no quedara desprotegido. Una vez que asistió a nuestro centro, no cumple con las características del proyecto, pero sí se va con un nivel de información importante para continuar en el área de salud. Y con una remisión, una contrarreferencia a su servicio de rehabilitación y a su médico de familia que conozca lo que sucedió, los parámetros que se midieron y cómo está ese paciente y qué seguimiento debe llevar posteriormente. Por ejemplo, Madeline de la Lisa nos dice, el proyecto de rehabilitación que se está llevando a cabo es para los adultos nada más, o para niños que padecieron la COVID y estuvieron en centros de aislamiento, se han afectado psicológicamente. ¿Qué podemos hacer? Por favor, dice Madeline de la Lisa. No, el proyecto incluye, o sea, el protocolo. Incluye también la atención pediátrica. En su momento, los equipos de pediatría tendrán que asumir también la protocolización de los procederes que se van a implementar. Yo creo que en la parte de psicología infantil sí se está trabajando a nivel de atención primaria y psicólogos con atención a niños, y que estoy hablando de la parte psicológica, pero la otra parte, si hay alguna secuela desde el punto de vista no psicológica, o sea, secuela de alguna patología respiratoria, cardiovascular, de cualquier tipo que pueda presentar el niño, bueno, los equipos de pediatría se integrarán también a estos protocolos, por supuesto, para el seguimiento escalonado de estos pacientes. Pero la parte psicológica, sí, me parece que ya se puede funcionar desde el punto de vista práctico a nivel de la atención primaria con la atención a estos niños, el tratamiento psicológico que lleva. Esa es la fundamental. Bueno, nos están llamando personas de diferentes partes del país. Por ejemplo, Fabián de Baracoa nos dice, ¿qué tipo de ejercicios puede hacer un convaleciente de la COVID? ¿Qué tan cierto es la medicina verde? Y bueno, una de las personas entrevistadas decía, a lo mejor con pocos recursos se puede lograr también, y usted también afirmaba, en casa se pueden hacer determinados ejercicios. Sí, nosotros en la consulta damos algunas orientaciones para la atención primaria y para el hogar, porque si bien tenemos un equipo de salud en los policlínicos, hay algunos pacientes que por las propias dificultades que aporta esta enfermedad de movilidad, puede resultarle difícil llegar al área de salud por problemas de lejanía, porque a lo mejor es un anciano que vive en un piso elevado de un edificio y el acceso se le va a hacer difícil. Y si hay orientaciones que se pueden dar desde un primer momento, nosotros les orientamos y les enseñamos algunos ejercicios respiratorios sencillos. Lo más importante es lograr que la persona reeduque su patrón ventilatorio. Le enseñamos las respiraciones abdominodiafragmáticas, les enseñamos las expansibilidades torácicas y las posiciones diferentes en que puede realizarla esta persona, desde acostado en la cama, reclinado, sentado, puede hacerlo de ambos decúbitos, o sea, de un lado y del otro, puede hacerlo mientras hace actividades de miembros superiores y miembros inferiores, para que combine, además de los ejercicios respiratorios, con las actividades de los cuatro miembros, porque son personas que han estado encamadas un largo tiempo, personas que por el propio distanciamiento social y el aislamiento tienen poca movilidad, no salen de la casa. Y no solo nos quedamos en el ámbito de solamente ejercicios respiratorios, necesitamos mover otras partes del cuerpo que pueden afectarse también si no se movilizan. Y se les enseña progresivamente, inicialmente, reducir el patrón ventilatorio, y después combinar estos ejercicios respiratorios con los ejercicios de cuatro miembros. Les iniciamos
marchas, pocas distancias dentro de la casa y después que progresivamente puedan salir a la cuadra donde viven, después a lo mejor a la manzana y que progresivamente vayan aumentando de forma ligera la intensidad de estas actividades. Pero iniciar con algunas actividades sencillas que no impliquen afectaciones de empeoramiento de la condición que tienen en ese momento. Poquito a poquito, de manera poquito que la atención primaria tiene un papel es esencial. Importante. Bueno, Lilian de Caibarí en Las Villas dice, mi papá pasó la COVID, ¿qué tiempo debe esperar para vacunarse? Me dicen los médicos que debe vacunarse con Abdala y sin embargo, a mí me parece que debe ser con Soberana Plus, estoy preocupada. Bueno, en ese caso, deben asistir al vacunatorio de su área de salud, o sea, de su policlínico. Ahí le dan las recomendaciones para el tiempo establecido después de pasar la enfermedad, que es aproximadamente 2 meses. Y bueno, se vacunan con lo que está protocolizado en estos casos. En atención para los primaria, convalecientes. Para los convalecientes. Deben acudir ahí a los vacunatorios y todas esas dudas se pueden aclarar ahí porque son casos muy específicos. Yo digo siempre que el manejo de los casos en medicina y en la COVID no deja de ser así. Son muy personalizados. Usted tiene que hacer la evaluación. Cada paciente tiene un tipo de conducta a seguir diferente, de tratamiento diferente e incluso de rehabilitación diferente. Doctor, no nos queda casi tiempo, pero yo me parece que antes de despedirnos sí hay que decir en qué momento del proceso está el protocolo para la rehabilitación post-COVID en La Habana. Bueno, en La Habana específicamente, que es donde hemos trabajado más, hemos movido más esta situación, el protocolo está ya discutido, como decía, por expertos, está redactado. Se han trabajado en actividades de capacitación, como dije al principio, con aquellos actores que van a estar involucrados de una manera directa en la ejecución de este protocolo. Se están haciendo también los reajustes en atención primaria. Se están visitando los policlínicos por los equipos de trabajo de la Dirección Provincial de Salud de Rehabilitación, en los cuales están revisando las áreas específicamente de la rehabilitación, o sea, de donde se van a hacer este ejercicio y todas estas situaciones que planteaba la doctora. Y en esos lugares, pues se están creando las condiciones y se deben hacer las adaptaciones de esos locales, de los recursos materiales que existen para la implementación ya del protocolo en atención primaria. Atención secundaria sí hemos tenido más experiencia, como la que digo, igual que en la terciaria para esto. Bueno, lo que usted confirmó desde el inicio, que el 100% de la población que ha padecido COVID debe ser dispensarizada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, también a usted. Nosotros estamos regresando el próximo miércoles. Buenas noches. En la confianza está el peligro. Tú eres una paciente. Mi paciente. Seguro. Me voy pa' mi casa. En casa. Lo mejor de la creación y producción artística hecha por jóvenes. Encuentra su espacio en Papel en Blanco. Estas palabras atrae. He encontrado verdades que el espíritu. Jueves 7:30 de la noche por Canal Habana.
Buen Dios. Y Miguel Moret. Claudia Rubio, Dalis Pérez. Y Mario Herrera. Habana Noticiario.